Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Con el fin de meditar lo que la Palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Dijo el Señor a Simón Pedro: Yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Oremos. Que nada pueda perturbar, Señor, la fe que profesamos, y que tú quisiste cimentar sobre la roca firme de San Pedro, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 22. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor en San Pedro, el apóstol y primer papa de la Iglesia. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, en esta fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Es decir, la Iglesia recuerda hoy, de modo muy especial, a Pedro, el primer papa, el apóstol de Jesucristo, la piedra visible de la unidad de la Iglesia, lo recuerda en su papel de maestro. Puesto que el Papa, por quien oramos todos los días en todas las misas, tiene una asistencia especial del Espíritu Santo. Y esto se comprueba bíblicamente. Cuando el Señor le dice, mira, eso no lo dices tú, lo dice Dios, porque Dios te lo ha inspirado. De modo que encomendamos especialmente a Papa Francisco y decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me comentaba una persona que, bueno, había tomado parte en una iglesia desde muy niño, iglesia evangélica, iglesia no católica, y cuando esta persona pues procuró conocer la verdad y se dio cuenta de que la iglesia católica pues no será perfecta, pero es el camino, como dice el concilio, donde subsiste aquella iglesia que Cristo quiso. Una de las cosas que le llamó la atención fue la figura del Papa, ¿no? Del Papa como maestro. Ustedes saben que el Papa manda una encíclica, el Papa determina un dogma, ¿verdad? Declara un dogma. Son enseñanzas especiales. No es la palabra de Dios, pero tiene la fuerza, evidentemente, de una asistencia del Espíritu. Bueno, y esto se fundamenta, hermanos, aquí en lo que dice Pedro en la primera carta suya, ¿no? Esta carta de Pedro fue escrita al final del siglo I, cuando había muchas tensiones, divisiones, como siempre se da en este cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Hermanos, me dirijo a los pastores de las comunidades, yo que soy pastor y además testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Bueno, Pedro también fue mártir, ¿verdad? Ustedes se recuerdan, crucificado de cabeza. Pero Pedro es un testigo y pide que apacienten al Señor como él quiere que sea apacentado, ¿no? No con la fuerza, sino como Dios quiere, de buena gana, no por ambición, sino con entrega generosa, dice, ¿no? Porque después vendrá el pastor definitivo. Entonces esta persona me decía, entonces el Papa es como una especie de gran pastor de la Iglesia. No, Cristo es el gran pastor. El Papa es, como decía San Gregorio, el siervo de los siervos de Dios, pero sí tiene una función especial, cuidar por la enseñanza verdadera y también por la unidad de la Iglesia, lo que se llama el ministerio de Pedro. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, viene del Evangelio. Por eso, como digo, lamentamos que muchos, no solamente protestantes o anglicanos, ortodoxos, coptos, no acepten la figura especial del Papa como Cristo quiso ponerla. Claro, han habido en los siglos divisiones, maldiciones, han habido confrontaciones, pero ¿qué dice el Evangelio? Cuando todos decían a la pregunta de Jesús, esto u otra cosa, Pedro dice ciertamente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Esta es una expresión interesante y Jesús dice, no te lo ha dado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso cuando el Papa no es Dios. Han habido papas tremendos, bueno, humanamente hablando, pero también es gente que tiene una asistencia especial, ¿no? Tiene las llaves del reino de los cielos, lo que ates será atado, lo que desates será desatado, en fin, tú eres la piedra de fundamento. Bueno, Cristo es la roca, pero el Papa tiene una figura visible de unidad de la Iglesia, y esto, hermanos, es algo para gloriarnos en el buen sentido y orar mucho por el Papa. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿somos realmente fieles a esta figura del Papa? Claro, el Papa podrá tener limitaciones, pero globalmente su enseñanza es una enseñanza asistida por Dios. ¿Somos fieles a esta enseñanza? ¿Conocemos o nos guiamos de YouTube, de WhatsApp? Porque muchas veces ahí también se ataca al Papa de modo tremendo. ¿Tenemos fidelidad, profundidad para conocer? Y en segundo lugar, ¿oramos para que los hermanos, imagínense un país con 40.000 iglesias, qué quiere decir? Ay, esto no viene de Dios, esto viene del maligno, que es el príncipe de la división. Entonces, ¿oramos por la unidad de la Iglesia? Todos tenemos que convertirnos, no solamente los evangélicos, los católicos, los ortodoxos, los anglicanos, los luteranos, pero, claro, oramos para que esa unidad sea en torno al pastor que Cristo quiso poner en su Iglesia, de modo especial el Papa. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que determinó por su voluntad una iglesia que tiene a Pedro como piedra visible de unidad, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Has querido confiar a una persona débil, pero elegida por ti, este ministerio de la unidad, este ministerio de la enseñanza. Gracias, Señor Jesús, permítenos ser fieles siempre a tu siervo, el Papa Francisco, promover la unidad de la Iglesia y llamar con amor a todos aquellos que equivocadamente lo niegan, lo rechazan, por motivos muchas veces simplemente humanos. Gracias, Señor, por el misterio de la unidad en torno a tu siervo, Papa, el Pedro de hoy, Francisco. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, dice el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El pastor es Cristo. Los demás todos somos ayudantes, el Papa también, pero él tiene una misión muy especial, porque es él quien determina cuestiones de unidad, de enseñanza, con la asistencia del Espíritu Santo. Hay cosas que el Papa no puede quitar, porque es el Papa, ¿no?, de la doctrina de la Iglesia. Oremos en este salmo, imaginemos a un pastor y a otro pastor más grande, que es Cristo, que le está iluminando. Y ahí estamos nosotros, las ovejas. Pidamos para que seamos siempre fieles, meditemos en esto que quiere decir el Señor es mi pastor, nada me falta, y pidamos que no le falte nunca al Papa la asistencia del Espíritu Santo. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos proponernos conocer los escritos del Papa. Es que sale en la televisión una escena, ustedes saben que el Papa se ha preocupado mucho por el medio ambiente, pero por otras muchas cosas, por los pobres. Los pobres, el Papa Francisco nos llama a atender a los pobres, a los que están en la periferia, a estos que decimos, bah, estos ya no son ni cristianos, pues ¿quién eres tú para juzgarlo? Oremos para que tengamos siempre esta enseñanza suya. Y segundo propósito, oremos por los hermanos que se han apartado de la unidad de la Iglesia, cuyo signo es el Papa, precisamente por él. Pablo VI decía en la ONU en los años 60,
Yo sé que soy la piedra de la unidad y la piedra de tropiezo, porque muchos no aceptan la figura del Papa por ideas que les han puesto en la cabeza, que la bestia apocalíptica. No, el Papa no es Dios, es simplemente un servidor de la unidad, que es tan importante que la haya siempre en una familia. El Señor bendiga las intenciones del Papa Francisco y nosotros lo encomendamos a San Pedro Apóstol. Ruega por nosotros, ruega por la Iglesia Católica. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.